programados de 6 a 7 vuelos nacionales diarios en horas pico y de 43 a 55 internacionales, indicó el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Carlos Velázquez Monge, después de realizar la inauguración de la sala de vuelos nacionales, la rehabilitación de la pista de taxeo en el Aeropuerto Nacional La Aurora. En la actividad participó el mandatario Jimmy Morales, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García. Inaugurando esta sala, pero también inauguró la pista de rodaje o de taxeo, también se vio los trabajos que se hicieron para la salida de bomberos hacia la pista por temas de emergencia, y también se habló de la extensión de Convex y muchas obras que se están haciendo aquí en el Aeropuerto Internacional La Aurora con el propósito de poder recuperar la puntuación para la calificación de tipo A de aeropuertos internacionales de la OASI y de la FAA. Con eso nosotros estamos cumpliendo con parte de nuestro compromiso, y es parte de todo un número de hallazgos que se encontraron y que nos obliga a cumplir para el mes de noviembre, mantener nuestra calificación y para el año entrante poder superar los 80 puntos. Nuestro objetivo es 85 puntos para el 2017. Se han recuperado 14 hangares, 30 locales comerciales y parqueos, y la creación de un muro perimetral del área final de la pista donde se pretendían ser utilizados por personas que participaron en casos de corrupción. Ya se han hecho denuncias de este caso, indicó Morales. Se han realizado auditorías en la dirección, indicó el director de Aeronáutica Civil, Carlos Velázquez. Alrededor de 24 denuncias y nos hemos acreditado en varios procesos en el Ministerio Público. La instrucción recibida por el señor presidente fue de transparentar la institución Aeronáutica Civil, recuperarla, y por eso también hemos denunciado ante el Ministerio Público y la CICIG las plazas fantasmas que han sido detectadas a través de un proceso de auditoría interna, en la cual la investigación nos permitió reconocer de que habían personas que supuestamente habían laborado en esta institución, pero nunca habían presentado los informes, asimismo nunca se encontraron registros de ingreso de estas personas al edificio de la dirección y a ninguna de los aeródromos y aeropuertos que están alrededor del país en donde pudieran ellos laborar. Es por eso que nosotros nos hemos puesto en la tarea de no permitir más corrupción en la Dirección de Aeronáutica Civil. Para DCA TV informó Noé Pérez.